Bueno, acá estamos en la previa con Depósito 52 antes del partido. Vamos a hablar un poquito con su capitán, Víctor Hugo. Huguito, ¿cuáles son las sensaciones para el partido de hoy? Nada, ahí esperando el partido, ansioso, un poco de nervio ahí con los muchachos, metiéndole un poco de intensidad. La verdad que corren bastante, así que va a tener una tarea dura. Pasando un poquito con Juan Hans. La estrella del equipo que hoy lamentablemente se tiene que perder el partido por lesión. Juancito, ¿cómo te sentís primero que nada de salud y segundo las sensaciones de perderte la final, ¿no? Bueno, de salud gracias a Dios bien, estamos acá, estamos apoyando al equipo. Y nada, contento por todo, por nosotros, por el esfuerzo que hemos hecho día a día. Y feliz, más que nada disfrutando el momento, a pesar de lo malo que mal me estoy sintiendo, porque quisiera estar, obviamente, como cualquiera, pero contento por hasta dónde llegamos y cómo llegamos, así que nada, que se dé lo mejor, que gane mejor y nada, a disfrutar esta final todos juntos. Buenísimo, Juancito. Vale. Vamos un poquito con Rodri Ayelef, que parece que está siempre relajado, pero en la cancha la destruye todo, amigo. Rodri, ¿cómo son tus sensaciones para la final? Te jugaste todo lo que son las etapas finales, partidazos, todo. Y hoy, más que nunca, te toca brillar. ¿Cómo te sentís? No, tranquilo nomás. Tema a corregir. Yo particularmente, el partido pasado como que subestimé un poco al rival y después me encontraba perdiendo 4-0, me quería matar dentro de la cancha. Así que no, creo que hoy tengo que corregir ese error, no subestimar a nadie. Ellos juegan y tranquilo nomás, tranquilo, que ganen mejor. Buenísimo, Rodri. Titi, vamos con Titi. El arquero, uno de los arqueros, porque la verdad que se da el lujo de tener dos arqueros. Por favor, venga. La verdad que un lujo los dos arqueros, se juegan un tiempo cada uno y así llegaron a la final. El otro día Titi, bueno, le tocó pelear los penales en el arco, la verdad que lo hizo muy bien, pero vos también... Impresionante los dos y están peleando ahí la valla menos vencida también. ¿Cómo son sus sensaciones? ¿Cómo van a arrancar hoy también? No, hoy arrancamos, arranco yo primero, porque venimos de turno y turno, digamos, partido que nos toca, uno y el que empezó primero, después taja segundo. Así que nada, con mucha ganas de jugar el partido, así que hoy me toca a mí y después va a entrar él. Así que estamos con mucha ganas de jugarlo y nervioso, pero vamos a dar todo como siempre, así que. Vamos, estamos ahí firmes. O sea que si hay penales te va a tocar atajarlos a vos esta vez. ¿Te sentí bien? Sí, con confianza. Creo que por ahí me pongo nervioso y la otra vuelta salí y lo dejé a él, que pensé que iba a andar mejor y anduvo bien. Así que muy lindo así. Trata de equipo, así que esto de compartir y todos sumamos igual, así que acá no hay nadie mejor que otro, así que estamos todos para sumar. Así que. Está bueno. Y la verdad, el torneo, muy buen torneo. La primera vez que jugué un torneo así. Igual que yo también jugué la primera vez que jugué un torneo y acá, así como lo que organizaste vos, así que muy bien. Fue cómodo y además, bueno, todos tenemos errores, pero bueno, es cosa de la cancha. Y, bien. Muchas gracias, chicos. De nada. Seguimos allá al fondo con el DT. Ahí viene, por favor. No, unas palabras como DT. Miguel, te ha tocado dirigir a vos el equipo. La verdad, te pusiste la camiseta de DT debido a una lesión, debido a que por ahí te encontrabas afuera del campo y lo has hecho muy bien. Y los chicos responden. Si bien es un equipo que tenés muchas figuras y cuesta hacer cambios, lo has manejado bastante bien. ¿Cómo lo sentís vos? Sí, es como decís vos, ¿viste? Es complicado, acabas de tener muchas figuras. Me encanta el equipo porque al que saco sale enojado. Y eso me encanta, ¿viste? Porque quieren seguir metiendo a puro huevo y está muy bueno el grupo que tenemos. ¿Cómo son tus sensaciones para hoy, para la final? No, hoy estamos tranquilos, pero con el partido ahí que no tenemos que subestimar a nadie, ¿viste? Es una final y hay que ganarla sí o sí, como sea. Bien, ¿te jugás una fichita ahí porque de que pueden llegar a salir campeón o lo dejás hasta último momento intacto? No, tranqui, paso a paso como veníamos haciendo y esperar hasta lo último para ganar. La semifinal se sufrió bastante hoy, ¿se habló algo de eso? ¿De no entrar dormido? Sí, entramos dormido porque teníamos una baja importante como de Juancito, que estábamos mal anímicamente por él porque justo el día de ese partido nos avisó que estaba mal, ¿viste? Y bueno, hasta el 4-1 estaba re tranquilo yo.
yo sabía que teníamos que despertar y como los muchachos tenían que responder. Buenísimo, Miguel. Muchísimas gracias. Éxito hoy. Gracias.